De Radio Veracruz, yo soy Karen Pateiro, mejor conocida en redes sociales como Ey Pato, y hoy tengo a un colega mío que igual se llama Pato, le dicen Pato de la Garza, por ahí nos está saludando en la cámara de Radio Veracruz, y hola. Iker García Mesa, que igual nos va a estar contando todos los detalles, ellos nos van a contar sobre esta telenovela que va a ser en el Canal de las Estrellas el día 17 de enero en punto de las 6:30, no se la pierdan, Amor Dividido va a estar muy 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 buena, así es que, ¿qué tal, cómo están, chicos? Hola, bueno, yo estoy muy bien y muchísimas gracias por este tiempo y que me puedas entrevistar. Por ahí, Patricio, ¿cómo estás? También muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí ya estaba yo esperando este Zoom para entrevistarlos y subirlo al instante a través de nuestras redes sociales para que ustedes nos den todos los detalles de esta telenovela, que la verdad yo ya los vi en el póster y todo eso a través de redes sociales. Salen muy, muy guapos, ahorita ahí en el Zoom igual. Y platíqueme acerca de su personaje, ¿con quién empezamos? Bueno, mi personaje se llama Hugo García Moreno. Él es muy tierno, de gran corazón. Él ama a la familia sobre todas las cosas. Principalmente a sus papás. Es muy alegre, muy disciplinado. Le encanta, pero le encanta la música. Se apoya en eso siempre para quitarse la tristeza, para cuando esté estresado. Es de nobles sentimientos y vive feliz en una hacienda que tiene su abuelo. Y por ahí, Patricio, ¿qué nos puedes compartir acerca de tu personaje? Bueno, mi personaje es Pancho y bueno, está pasando por una época de su vida complicada porque lamentablemente no está con su mamá en esos momentos, vive en Estados Unidos. Entonces, en el momento que está Pancho, pues se siente muy mal, entonces llega a ser grosero porque no está su mamá, porque, sí, como dije, está triste y se quita su furia a veces con otros que la verdad es que no tienen nada que ver, entonces puede que les caiga mal a veces, pero también a veces lo van a querer. ¿Qué tanto te identificas con tu personaje Iker y Patricio? O sea, ¿sienten que son realmente ellos o dicen, no, yo soy muy aparte, pero tengo que hacer este personaje? Sí, bueno, en algunas cosas somos iguales, Hugo y yo, y en algunas cosas somos distintos. Por ejemplo, igual que Hugo, yo soy alegre, optimista, me encanta la música, amo a mi familia. Creo que cualquier reto se puede superar y pues más fácil con la familia apoyándote. También hay unas cosas que yo no me parezco a Hugo, como que, o sea, por ejemplo, la principal es que Hugo no se sabe defender, luego Pancho sí lo trata mal y Hugo se aguanta, pero igualmente lo quiere mucho. Bueno, yo igual siento que tengo algunas cosas de Pancho. Se supone que Pancho y yo tenemos la misma edad, entonces pasamos por los mismos, yo creo, cambios. Le dicen por ahí la pubertad, no sé. Sí. Pero no creo que, o sea, bueno, no soy tan grosero como él yo, pero pues igual amo mucho a mi mamá y a mi familia en general. En lo que creo que no me parezco tanto es que no lo demuestro, porque Pancho no lo demuestra tanto, solo con su mamá. Y yo, Pato, sí lo demuestro, yo creo. Entonces, tengo algunas cosas que sí me parezco, pero otras que nada que ver, yo digo, pero me encanta hacer este personaje. Dentro de las grabaciones están conviviendo con diferentes actores. ¿Qué han aprendido de ellos? ¿Qué mensaje les han dado? ¿Qué consejos? Platíquenme. Pues, para empezar, todos son súper profesionales. Todos aportan algo. No necesariamente tienen la función de enseñar, pero siempre se puede aprender algo aunque no tengan la función, pero con todos son súper buena onda. A lo mejor me llevo, pero con el que mejor me llevo es con Pato, porque pasamos, nos ponen en el mismo camerino,
tal siempre y a los dos nos encanta el fútbol. Sí, yo también creo que he aprendido muchas cosas de todos y como dice que nos llevamos con todos, nosotros dos nos llevamos muy bien porque tenemos los gustos, o sea, en persona muy parecidos, y no es que muchos iguales, casi todos. Pero sí, nos llevamos bien con todos, también con la que va a salir de mi hermana que se llama Pau. Me llevo muy, muy bien porque también grabo mucho con ella. Entonces yo tengo una relación, bueno, tenemos una relación con todos muy buena y la aprendemos de todo, de todos un poquito, pero vale mucho lo que nos enseñan. Ok, sí, yo creo que a su corta edad pues van aprendiendo ahora sí que diferente. ¿Cómo se preparan para realizar ese personaje? Pues, bueno, en el caso de Pato y yo no usamos chícharo, entonces nos tenemos que aprender las escenas de memoria y es medio complicado, pero vale la pena totalmente. Es una novela padrísima y no se la tienen que perder, es buenísimo. Sí, la verdad es que ninguno de los dos usamos el apuntador porque, no sé, creo que los dos nos sentimos más cómodos sin usarlo, también Pau, nuestra, mi hermana, y creo que, o sea, nada contra el apuntador, ¿verdad? Pero hay muchos actores de la misma novela que lo hacen muy bien con el apuntador, pero yo creo que sale mejor sin el apuntador porque yo lo veo más natural, pero también a todos les queda muy bien y sí, está muy padre la novela, no se la pueden perder. ¿Qué mensaje le darían a la gente con su personaje y de que están ya en la telenovela? Por ejemplo, mi personaje, pues han habido muchos retos. Se ha cambiado de lugar, cuando ya se adapta a uno, tiene que cambiar. Principalmente la separación de su familia. Primero su papá, se separa y luego su mamá. Pero aún así, no pierde la fe. Es el mensaje que a las personas les quiero dar, no pierdan la fe, todos los retos que te propongan los pueden superar. Bueno, yo siento que va a haber mucha gente que se va a identificar con mi personaje, bueno, más que nada niños de mi edad, porque también, bueno, mi mamá está pues lejos de mí y con mi papá no tengo una gran relación. Y pues la verdad es que lamentablemente hay gente que en la vida real la pasa así, pero que pues ellos pueden y como dicen, que tengan fe y que todo va a salir bien. Así es. Me da mucho gusto que ya estén adentro de este proyecto, gran proyecto, que no me lo voy a perder el 17 de enero a las 6:30 y pues ahí los voy a estar viendo. Por ahí, Iker, te gusta tocar la batería, veo que te gusta mucho la música, te apasiona. ¿Qué más te apasiona aparte de esto? Pues no lo sé, además de la música, me gustan otras cosas como el fútbol, tocarla, bueno, eso sí está relacionado con la música, pero me encanta, bueno, toco la guitarra, toco el karate, toco la batería y pues la verdad como ya había dicho, en esas cosas me parezco un poco a Hugo y en algunas no. ¿Pato? A mí me encanta, además de la actuada esto, me encanta el deporte. Todos los deportes me gustan, pero más el fútbol, el ping pong me gusta mucho y el tenis. Esos tres son como mi top, me gustan mucho y me gusta mucho jugarlos, bueno, practicarlos. También me gusta mucho jugar con mis amigos videojuegos y hablar porque pues, me divierto. Y sí, salir con mis amigos y todo porque me la paso muy bien. Ok. ¿Cómo se preparan ustedes en la actuación? ¿Cómo es que deciden ser actores? Yo empecé a actuar en una novela que se llamaba Vencer el Desamor, pero antes de eso estaba en una academia de teatro que se llama Corte y Queda, por si a algunos les gusta esto, les recomiendo unirse, es una escuela padrísima. Bueno, yo empecé a los 6 años con los comerciales, que bueno, tienen un poco que ver, pero no tanto con las novelas. Y mi primera novela la hice a los 7, Cuánto es muerta que dichita. Y como que de ahí, pues me divertía mucho, ¿no? Eso fue más como un hobby, dije, pues para probar. Pero después de ahí me gustó mucho.
y pues ya he seguido hasta acá. 7 años después sigo aquí. Pues ya estamos casi por finalizar esta entrevista. No sé si me puedan regalar antes un saludo para Radio Veracruz. Pues un saludo y que, bueno, que se lo pasen muy bien y, bueno, a algunos niños por ahí les traigan muchas cosas a los Reyes Magos. Bueno, un saludo a Radio Veracruz. Un saludo a Radio Veracruz, gracias por escucharnos y si no se pueden perder la novela y bueno, que les vaya muy bien en sus vidas. También yo quería decir igualmente que Pato, está muy buena la novela, les va a encantar, pero o sea, la novela toca temas realistas y al mismo tiempo actuales. Estoy seguro que por lo menos una persona se va a identificar con alguno de los personajes y pues no se pierdan Amor Dividido el 17 de enero a las 6:30 por las estrellas. Ok, no se lo pierdan porque va a estar muy muy padre y van a estar estos pequeñitos talentosos y guapos, así es que por el canal de las estrellas y Radio Veracruz siempre los mejores detalles para todos ustedes. Y pues gracias chicos, ¿algo más que quieran agregar? Que bueno, ya lo había dicho, que se la pasen muy bien y sí, ya nada más, muchas gracias. Perfecto, un saludo ahí, Pato. Así como me dicen a mí, yo creo que no he tenido el placer de ver el canal, pero ahorita luego lo voy a ver, está muy bueno. Un saludo. Pues un saludo, igualmente como Pato, ahorita voy a ver el canal, yo creo que sí va a estar muy bueno, la verdad. Un amor que parecía inquebrantable. Prométeme que tú y yo nunca nos vamos a separar. No estaba en mis planes irnos a la capital. Separado por la necesidad. Solo me voy 3 meses a San Antonio. Yo aquí te espero, mi amor. Pero la distancia es traicionera. Todos tenemos un amor dividido. Inicia 17 de enero, 6:30 de la tarde, con las estrellas.